El gobierno de Nicaragua ordenó el jueves censurar la señal de 4 canales de televisión que transmitían en vivo los enfrentamientos entre civiles y las fuerzas antidisturbios y de choque sandinistas en todo el país. Es por esta razón que la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó al gobierno de Daniel Ortega por la violencia desatada en contra de la sociedad civil que se manifiesta por las reformas al sistema de previsión social, al tiempo que reclamó respeto por las libertades de reunión y expresión, derechos individuales y sociales esenciales a la democracia. El presidente de la CID, Gustavo Mome, expresó que la dura represión que el gobierno emprendió contra los manifestantes y la censura impuesta a canales de televisión y a Internet desenmascara el autoritarismo de un gobierno que en sus 11 años solo ha buscado desmantelar al Estado para su propio beneficio y el de sus familiares. Agregó que reprimir brutalmente a las manifestaciones con el viejo ardid de organizar contramarchas gubernamentales, así como censurar a las estaciones de televisión 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y el Canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, no es más que la demostración de un gobierno que está saboteando a su propio Estado y a la democracia. Sandinista, la cámara se la robaron, ¿ves? Mira.